Sergio Treviño de Fox Sports, adelante. Gracias. Buenos días, profe. Sergio Treviño de Fox Sports. Pues ya se viene el arranque del torneo. Es un equipo fuerte como las Chivas, que llegó el Pocho Guzmán y demás. ¿Cómo espera a este equipo del Guadalajara? Y si me permite una segunda, lo que empieza a sonar de Víctor Guzmán de Tijuana. ¿Qué nos puede decir de eso? Bueno, en la primera, yo creo que el caso concreto Chivas es un equipo que viene trabajando bien. Viene con una idea distinta, posiblemente. Y bueno, los reforzamientos son lo más normal que se tiene que ver en ese club. A final de cuentas, se le está dando mucha continuidad. Muchos de los jugadores jóvenes, incluso muchos de ellos debutaron conmigo y hoy tienen un mejor bagaje, están más sólidos. Eso es algo bueno para ellos. Y bueno, apuntalaron la zona donde siempre se ha buscado apuntalar ese sector, que es lo que siempre se ha buscado. El caso concreto de Guzmán es una de las opciones que hemos tenido también en ese sector defensivo. Estamos hablando de Guzmán, el equipo de Tijuana. Entonces, se ha visto y se ha contemplado varios elementos. Él es uno de los que estamos observando, así como Chávez, que estaba siendo también observado. Esa es la misma situación, ¿no? O sea, son elementos que pueden encajar bien. Gracias, Emerson. Hola, profe. Felipe Galindo, de Canal 6 Deportes. Hablando específicamente de Luis Chávez, profe, y este interés, ¿no?, del jugador hoy, ¿cómo los deja a ustedes y qué opinión le da al respecto sobre pues su interés de estar todavía esperando alguna oferta del viejo continente y que haya declinado una posible oferta de Rayados? Claro, es una decisión personal por parte de él, es bien respetada, ¿no? Yo creo que en ese sentido los técnicos siempre respaldamos mucho la idea deportiva y en este caso pues, su objetivo es un aspecto deportivo 100%. Entonces creo que es respetada, así como fue el caso de César Montes, que se respetó también su idea de seguir, buscar esa posibilidad en Europa. Es el mismo caso, en este caso, de Chávez. Como levantaron la mano, José Luis Garza, Héctor Tello, Diego Medina, Jesús Carvajal. Gracias. Buen día, profe. Bueno, dentro de esa necesidad, digámoslo así, de reforzar, como ya lo había mencionado, que llegue algún elemento nuevo, ¿usted desearía tenerlo lo más pronto posible o tiene algún plazo o tiene tranquilidad con el plantel como para que se consiga en el tiempo que sea necesario? No, creo que para fortuna nuestra tenemos esos puestos cubiertos en estos momentos, o sea, que estamos con calma, no hay desesperación para precipitarnos en una toma de decisión. Así como tenemos una opción A, tenemos una opción B y tenemos una opción C. Entonces, pero lo más importante creo que tenemos esa pausa para tomar la decisión de una forma muy correcta y no precipitarnos en ninguna toma de decisión en ese sentido. O sea, tenemos un equipo completo, hemos venido trabajando muy bien y creo que los elementos que están son de muy alto nivel, todos ellos. Si me permite así rapidito, 350 triunfos podría conseguir, profe, con el duelo contra Chivas. ¿Qué le dice esta cifra dentro de los técnicos con más triunfos en el fútbol mexicano en toda su trayectoria? A ver, perdón, ¿la primera que me dijiste? Si vence a Chivas, ganándole a Chivas, inaugurando con pie derecho, llegaría a 350 triunfos usted en su carrera. ¿Esta cifra qué le dice dentro de los técnicos que más triunfos han obtenido en la Liga Mexicana? Pues es un dato estadístico, dentro de todo, positivo, ¿no? Dentro de lo que uno ha venido trabajando, es agradable escuchar esa cifra y creo que es algo que en un momento dado nos confirma, o sea, lo que es la productividad. Eso es algo muy, muy satisfactorio, pero a final de cuentas tenemos que seguir en ese camino de seguir obteniendo resultados. O sea, no por el hecho de ganar este encuentro nos vamos a relajar, al contrario, creo que la consigna siempre ha sido seguir obteniendo resultados, ¿no? Gracias, buenos días, profesor. Héctor Tello, de ESPN. En ese sentido del seguir reforzando el equipo, hoy ya se habla que Rayados es, si no el mejor plantel de la liga, uno de los más vastos. Aún en cuenta áreas de mejora, digo, está claro el tema de la salida de César, pero
En algunas otras líneas, profesor, ¿hay alguna otra posición? Por lo de Chávez es un contención con salida o un volante interior, pero ¿ve algunas otras áreas, además de la central, que es la que se pudiese mover para reforzar al equipo? Y si esto también implicaría la salida de algún otro extranjero para darle cabida a otro refuerzo. No, definitivamente creo que hoy día la selección de jugadores es precisamente apuntalar y buscando incrementar el potencial del plantel para que realmente valga la pena una contratación, que sea algo que potencialice al equipo y que en un momento nos permita a lo mejor reforzar ciertos puestos que por ciertos momentos se pueden quedar sin algún elemento, ya sea lesión, suspensión, diferentes factores que intervienen, tener esos ángulos cubiertos en cualquier momento. Y creo que la elección de esos puestos está bien definida, ¿no? Porque en la zona de ataque tenemos los tres centros delanteros, más aparte por los costados tenemos gente importante, la incorporación de Dubán, que viene y ya está prácticamente jugando. Entonces eso nos da tranquilidad porque va a ser con el tiempo un elemento que nos va a dar esa fortaleza en la parte ofensiva, lo mismo que Joao. Yo creo que dentro de un mes, mes y medio, se empieza a integrar al plantel y vamos a comenzar a evaluar su participación de una orden progresiva. Entonces, creo que ahí otra vez tenemos esa posibilidad de incrementar todavía esas áreas que nosotros a veces estamos buscando. Y bueno, solamente siempre tendremos las miras en elementos que nos den esa posibilidad de crecer. Eso por un lado. Del caso de extranjeros, no estamos completos. En ese sentido, por eso estamos buscando un jugador que tenga que ser nacional. Por eso es la consigna con un jugador mexicano. Las barajas son pocas, realmente. Entonces, creo que ahí es donde tenemos que tener siempre bien definida esa postura. Diego Medina y Jesús. ¿Cómo está, profe? Diego Armando Medina, de TUDN. Profe, ahora que hablaba que no hay esa premura, porque bien señala que ya tiene un equipo muy, muy completo, me hace recordar en aquel tiempo usted con Querétaro que Luis Romo lo puso muchas veces de central, incluso en algún momento aquí en Monterrey. ¿Será que también usted piensa que puede ser ahí, si no llega, si no se da la oportunidad, contemplar a Luis en esa posición? De hecho, en la pretemporada, si no estoy mal, el primer partido ahí en Cancún, ahí lo puso. Y si me permite una segunda, ¿qué le ha parecido hasta el momento Jordi Cortizo y Omar Gobea? ¿Cómo se han adaptado y qué tanto le están haciendo a usted difícil la tarea para saber quién va a ser titular y si alguno de ellos puede ganarse esa posibilidad? Sí, mira, el caso concreto de Romo, él empieza como central, él no jugaba de medio, ahí empezó a trabajar con nosotros en la media, evaluando que siempre tenía una buena conducción, buena salida, buena lectura para dar salida de sorpresa, que tenía argumentos también para poder jugar lo que es la media cancha. Ahora, en estas circunstancias, desde luego, Luis ha estado siendo considerado, incluso ya creo que trabajó un partido en la defensa central, y ahí es donde estamos teniendo también esa precaución con él, ¿no? Va a jugar un poquito más firme en la zona defensiva, sin tanto ahora aventarlo hacia adelante, porque tenemos elementos a lo mejor que pueden cubrir esa función y que se dedique un poquito más al sector defensivo, que lo hace extraordinariamente bien. Es un hombre que tiene la capacidad para poder hacerlo, pero en caso de lo necesario, repito, sí, se podría considerar meter a Luis Romo. ¿De los refuerzos, por favor? De los refuerzos de Jordi, creo que se van adaptando muy bien Jordi Gobea. Su característica encaja bien también. Son el caso concreto de Jordi, pues es un elemento que tiene muy similar esa forma de participar que Pizarro. Nos va a dar esa variante de habilidad, de picardía, de poder ser ese jugador que pueda destroncar un sector defensivo para poder generar espacios y a la vez filtrar balones que puedan ser bien aprovechados por parte de los atacantes. Gobea es otra característica un poquito más atrás, que tiene el disparo a media distancia, tiene el trazo largo y que puede ser un complemento idóneo también en ciertos momentos también, pero que poco a poco van participando, los vamos identificando pues más plenamente. El caso de Gobea, el caso de Jordi no, porque Jordi yo lo tuve en Querétaro, ya debutó conmigo en Querétaro. Así es que en ese sentido el conocimiento, Jordi, es más amplio para poder
sacarle ciertos recursos. ¿Qué tal, profesor? Buenos días, Jesús Carvajal del periódico El Norte. ¿Cómo se encuentra la autoexigencia después del torneo anterior que, bueno, 35 puntos, casi récord, y quedan en semifinales? Ayer Romo nos comentaba que para él es el campeonato o nada. Usted, como cabeza de este grupo, ¿cómo ve? ¿Coincide con esas declaraciones de Romo que dice aquí, ahorita ya nomás vale es el campeón? Y una segunda pregunta muy breve, en cuanto a las posibilidades de poder sustituir a Montes o tener otro jugador en la posición, ¿qué ha pasado con la cantera? Que no hay una opción por ahí o algo que pueda pues darles esa tranquilidad y no estar teniendo que recurrir al mercado o a promesas de otros equipos. Sí, mira, creo que tenemos el compromiso igual de firme que el torneo pasado, es aspirar a lo máximo, es buscar, como siempre, un primer objetivo que es estar dentro de los cuatro y como segundo objetivo es ser campeón. Creo que no hay quitarnos ningún compromiso, asumimos esa situación, tenemos un equipo completo para aspirar a ello. Es lo que comenta Berterame, lo que comentan la mayoría de Romo, lo que comenta la mayoría, estamos en el mismo canal. Todos creo que estamos comprometidos porque pudimos haber obtenido el título el torneo pasado, cometimos errores y eso nos quedó muy fresco, saber que esos detalles son los que nos impidieron aspirar a ello. Entonces, la consigna es la misma. El compromiso es lo mismo y creo que todos asumimos esa postura. El caso de los jóvenes se está trabajando ya más en forma. Tenemos reuniones periódicas con Nicolás Martelotto, con Carlos y Tato Noriega para buscar en un momento dado el proceso formativo. Hoy día tenemos un elemento que viene participando un poquito más con nosotros, que viene siendo el caso de Tona, que viene participando, viene jugando, en algunos partidos ha estado iniciando y en otros ha sido un relevo, pero es un elemento que viene participando bien. Estamos observando a otros jugadores y que han también participado, como lo que es Michel, como lo es Jacobo, como lo que es Gustavo también, que es parte de esa participación, pero aunado a eso, hoy día, por ejemplo, ha venido trabajando un muchacho de 17 años que viene de la sub-18, entonces que los empezamos a estar observando, hemos observado ya varios partidos, encuentros para ir conociendo a todos estos elementos y tener esa comunicación que nos permita de ir avanzando. El caso de un centro delantero que es Ali, que participó también en la preparación de la selección de los jóvenes, que fueron dos elementos, Alfredo y Ali, de parte del equipo de Monterrey, entonces ya lo estamos empezando a observar. Uno de ellos, Alfredo, ya jugó contra el equipo de Querétaro en la central por izquierda y el otro ha venido participando, sustituyendo siempre en el eje del ataque, que es un centro delantero. Pero ya se está comenzando a trabajar en base a las fuerzas básicas, estamos tratando de ser muy selectivos también y poder avanzar los proyectos y los procesos de los jugadores. Entonces, esto es una muy buena participación, incluso para toda la gente que quiera venir a participar con las fuerzas básicas. Creo que hoy se abre una puerta muy grande de esa comunicación que se está haciendo para, con la misma idea que traen el programa de 2030, es precisamente trabajar en base a eso, la formación y la producción de jugadores que se comienza en esto ya a trabajar con gente más joven y verlos más, para que tengan posibilidades y también la invitación a la gente que tenga la confianza de que ya se abren las puertas para muchos de los jóvenes que realmente tengan esas condiciones, porque eso es muy, muy selectivo, ¿no? El nivel del plantel es alto, estoy hablando del primer equipo, y como tal, el techo es muy alto también para muchos, o sea, tienen que reunir esas condiciones para poder jugar a este mismo nivel, que esa es la finalidad. Como levantaron Javier, Marifer, Alex y después Carlos Morales. ¿Qué tal, profe? Ya habla usted de lo que hizo cuando estuvo al frente de Chivas, donde dejó algunos jugadores que se han ido consolidando. ¿Es especial este partido para usted, el duelo entre Monterrey y el equipo de Chivas? Es un partido realmente normal, diríamos. Me da gusto
el ver que muchos de esos jugadores hoy día están consolidados y que ya han madurado, y eso es algo muy gratificante, que al final la visión que uno tuvo en esos elementos hoy día se esté reflejando, y que también es parte de la aportación que se tiene que estar dando hacia el fútbol mexicano. Por otro lado, lógicamente que los objetivos nuestros siguen siendo ganar, independientemente de que juguemos contra Chivas, y Chivas pues ha sido una institución que nos ha abierto las puertas, y eso yo creo que tengo que ser muy agradecido, ¿no? En el periodo que me tocó, la relación que existió con la gente, la directiva, con Amauri y toda su gente, creo que ha sido muy confortable, así es que en ese sentido muy agradecido. Buenas tardes, Marifer Ibáñez de Canal 28. Dos preguntas, si me permite, rapidísimo. El caso de Jonathan González, que está entrenando con el equipo de expansión, ¿hay posibilidades o qué pasa con él? Y por otro lado, hablando un poco de Chivas, llegan con un entrenador nuevo, con un entrenador no muy conocido aquí en México. ¿Qué expectativa tiene el equipo de Rayados para enfrentar a estas Chivas, no tan nuevas, pero sí con este nuevo entrenador? En el caso de Jonathan, pues es un jugador mexicano, o sea, veremos cuál es su situación primero con la institución, y dependiendo de lo que se defina a nivel de la organización, ya se tomarán las decisiones posteriores. Ahorita va a estar trabajando en expansión, porque no se sabe con firmeza qué es lo que va a pasar, pero si en un momento dado llegara a estar, tendríamos que evaluarlo y ver si su funcionamiento nos puede ser en un momento dado útil para lo que es el plantel. Entonces, ahí se podrían ir modificando esas variantes que se pueden tener. Y en el caso del nuevo técnico, pues es un técnico nuevo que se viene adaptando, que ya tiene varias participaciones, que ha estado viendo videos y constantemente ve el fútbol mexicano. Así es que yo creo que va a ser el deseo de querer ganar. Y sin duda alguna, creo que va a ser un encuentro pues muy, muy dinámico, porque esa es una de las principales características que tienen: dinámico, presionan, se cierran bien, desdoblan rápido. Así es que tendremos que estar muy vivos, porque también el objetivo nuestro es ganar. O sea, creo que ahí se vislumbra un encuentro disputado, peleado, con el que pueda cometer más errores el que puede salir con la derrota. Gracias, Emerson. Hoy está profe Alejandro Aguirre, Televisión Azteca. Profe, ya dijo los objetivos, está bastante claro, ¿no? Quedan entre los primeros cuatro, ser campeón, y dicen que el fin justifica los medios, ¿no? Pero, ¿qué tanto va de la mano esto con el agradar a la tribuna, futbolísticamente hablando? Porque en ocasiones, o en muchas ocasiones, digo, usted lo sabe, ¿no? Al fútbol de Víctor Manuel Bucetich se le cataloga como le da prioridad al orden, ¿no? Ser cauteloso en ciertos momentos. Entonces, ¿qué tanto va de la mano el conseguir esos objetivos? Con un objetivo también de agradar futbolísticamente a la tribuna, ser tal vez un Rayados espectacular, que es lo que la gente a veces espera. Y mira, yo considero que en las etapas que me ha tocado concretamente con Monterrey, el equipo ha sido un equipo agradable. El torneo pasado quedamos en tercer lugar de goleo, en primer lugar en el sector, segundo lugar de la defensa menos goleada. Eso habla de un punto de equilibrio. O sea, cuando tienes elementos para poder encontrar ese equilibrio, es mucho más accesible y tienes la posibilidad, pues nosotros a veces estamos jugando con 3-4 jugadores muy ofensivos. A veces somos más ofensivos que la mayoría, pero a veces el conocimiento de la gente a lo mejor no es el adecuado y nada más te manejan una idea, simple y sencillamente. Yo creo que hay que ver cómo juega, y si tú ves los equipos con donde he estado participando, han sido, en mi forma de ver, equipos espectaculares. La Piedad, que es un equipo chico, fue super líder, con un fútbol sumamente agradable. Tecos fue un equipo muy agradable, León fue un equipo muy agradable, Monterrey fue un equipo muy agradable. O sea, creo que va a depender. Las formas de mirar, o sea, son diferentes, ¿no? Y yo creo que a lo mejor me tengo que encauzar hacia la gente que realmente le gusta el buen fútbol. O sea, y el buen fútbol es jugar con la pelota bien. Entonces, y tenemos gente muy capaz. Yo creo que el fútbol agradable o desagradable lo hacen los jugadores, porque ellos son los que tienen esa gran capacidad, son los que tienen la técnica, son los que te pueden hacer una jugada vistosa. Eso es lo realmente agradable. Y hoy vemos como muestra del fútbol, el campeón del mundo,
jugó con un sector defensivo impresionante, o sea, tres volantes de contenciones, un volante extremo, Di María, que venía hasta atrás, jugaba por toda la banda hasta sector defensivo, y un centro delantero que era el primero en salir a tapar todas las acciones para ayudar un poco en esa descarga, a lo mejor, de Messi, que le recortaban ese desgaste. Pero si vemos que el campeón del mundo lo hace de esa manera, pues yo creo que hoy el fútbol a nivel mundial es de esa naturaleza. Entonces tenemos que estar dentro de todo en lo que te van marcando el fútbol a nivel mundial. Sin duda alguna, lo que estamos hablando es con este grupo. Ahorita no estamos hablando si vienen o no vienen. Yo hablo con una plantilla que es la que en un momento tenemos, y con eso nos basamos a pretender lo que en un momento estamos comentando. O sea, es que si vienen nuevos elementos, repito, va a ser reforzar la plantilla para buscar con la misma firmeza el objetivo que tenemos. Profe, ¿qué tal? Buenos días. Buenas tardes, Jaime Mar para Once Diario. Preguntarle, el torneo pasado mencionaba el tema del equilibrio, de que la delantera estuvo bien, arrancó bien sin duda alguna, pero en algunos momentos usted decía que faltaba contundencia, que generaron acciones, pero faltaba meterla. Hoy en día, por el tema de la salida de César Montes, ¿puede decirse que usted está más seguro o más conforme con lo que tiene Rayados en la delantera, que es el sector que quizás menos le preocupa a Víctor Manuel Vucetich, la parte delantera del equipo? Es que estamos bien complementados. Hoy día tenemos a los tres atacantes. En el torneo pasado empezamos bien, pero de repente se nos cayó, en ese caso, Funes Mori, que tuvo que ser intervenido y que no lo tuvimos durante casi todo el torneo. Ahora sí lo tenemos. Entonces es una gran ventaja. Hoy sumamos ya también a Dubán, que también es un elemento de gran capacidad que nos va a ser de muchísima ayuda. Tenemos a los mismos elementos con Maxi, con Poncho, tenemos a los dos atacantes, Berterame y Rodrigo, así es que hoy día creo que estamos un poquito más complementados, ¿no? Tenemos a Jordi, que viene en sustitución, por decir algo, de Pizarro, y tenemos a Gobea, que viene haciendo una función que nos puede ayudar muchísimo también por la misma ausencia de Kraneviter. Entonces, ahí es donde estamos buscando esos reforzamientos y que nos permitan a mejor mantenernos con esa misma idea de lo que se está pretendiendo. Agradecemos a Víctor Vucetich y a todos los medios por estar aquí con nosotros. Buenas tardes.